Microvision. Hola, buenas noches. Qué bueno encontrarnos nuevamente para este evento académico que nos reúne, que nos reunió durante 4 jueves del mes de junio. Para BOTIS, para Microvision, es un honor cerrar el evento de hoy con la doctora Marta Fernández y el doctor Sergio Kahn. La misión nuestra es educar. Y creo que la educación hace parte de un mejor proceso clínico para todos nuestros pacientes. Y qué bueno poder hoy aprenderle a estas dos personas, a estos dos doctores que tienen una trayectoria de más de 3 décadas, como el doctor Kahn, y poderlo llevar a nuestra práctica privada y atender de una manera amable y mejor científicamente nuestra consulta. Laura, te dejo para que presentes Hola, entonces Juan. A nuestros dos conferencistas de hoy. Y no sin antes darle las gracias a todos por conectarse y habernos acompañado durante estos 4 jueves. Gracias, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra última sesión del Bone and Tissue. Esta tarde tuvimos al doctor Antonio Liñares hablándonos de perimplantitis. Espero que todos lo hayan disfrutado de esta gran charla. Hoy tenemos a la doctora María Marta Fernández, que está en Buenos Aires, Argentina, y al doctor Sergio Kahn desde Río, en Brasil. Se los voy a presentar brevemente antes de darles la bienvenida. La doctora María Marta Fernández es doctora en odontología de la Universidad de Buenos Aires y especialista en periodoncia. Es profesora adjunta de la carrera de especialización de periodoncia de la Universidad del Salvador, Asociación Odontológica Argentina, y es docente de la Cátedra de Odontología Integral de Adultos de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido conferencista en el exterior y en su país, y ha recibido premios por su labor como investigadora, como el premio Profesor Dr. Ignacio Imaz a su tesis de doctorado en el 2012. También es miembro de AOA, SAP y Wincor Group de Argentina. Y el doctor Sergio Kahn es especialista, maestro, doctor y postdoctor en periodoncia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es vicepresidente de la Sociedad Brasilera de Periodontología y miembro de la AAP y de la ITI. También es autor de los libros Sonrisa gingival, una visión multidisciplinaria y recubrimiento radicular desafiando conceptos. Esperamos que todos disfruten esta gran charla que vamos a tener hoy de los dos en simultánea. Recuerden que las preguntas las pueden dejar en nuestro chat de preguntas y al final
se las realizaremos a los doctores. Hola María Marta, hola Sergio, bienvenidos. Buenas noches. Hola Laura, hola Juan, un gusto. Hola Laura, hola Juan, gusto. Saludos desde Brasil. Listo. Todo de ustedes el auditorio virtual que tenemos hoy. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a dar comienzo a la presentación. Mientras tanto, les voy a ir comentando que tanto el doctor Sergio Kahn como yo nos sentimos muy honrados y muy agradecidos por la invitación que ha hecho para participar en este Bone and Tissue Days en Colombia. Y también le agradecemos a la empresa Botis por habernos invitado a participar. Tenemos el gran honor de ser los encargados de hacer el cierre de este evento tan interesante que se estuvo haciendo todos los jueves del mes de junio. Y hoy vamos a, junto al doctor Kahn, quedamos de acuerdo en hacer una presentación interactiva. Vamos a comenzar, voy a comenzar haciendo yo una introducción, y luego el doctor va a hablar de fenotipo periodontal, y así vamos a ir yendo y viniendo 5 veces, compartiendo nuestro material y tratando de hacerles esta última presentación lo más amena que se pueda. Esperemos les guste. Así que voy a dar comienzo, voy a cerrar una puerta que está siendo abierta. Voy a dar comienzo a nuestra presentación. Entonces. Hoy hablar de cirugía plástica periodontal. ¿Por qué hacemos cirugía plástica periodontal? Algunas de las indicaciones por las que hacemos es porque necesitamos hacer correcciones de coronas clínicas insuficientes, porque tenemos ausencia de tejidos queratinizados, porque muchos de nuestros pacientes presentan recesiones gingivales, porque algunos tienen fenotipos gingivales delgados y debemos corregirlos, porque faltan papilas interdentarias o porque hay colapsos en rebordes edéntulos, como estamos viendo en algunos de los casos que estamos viendo debajo. Hoy en particular, junto a Sergio, vamos a hablar del tratamiento de las recesiones gingivales y de las dehiscencias perimplantarias y la conversión o el cambiar un fenotipo delgado en dientes y en implantes. Y hablar de cirugía plástica periodontal es hablar de técnicas microquirúrgicas. Desde hace años, la cirugía periodontal ha avanzado enormemente gracias a la microcirugía, porque eso nos ha permitido conseguir resultados y lograr tratar de manera muy exitosa patologías que antes eran imposibles de tratar. Y hablar de microcirugía es hablar de magnificación, por supuesto, que puede estar dado por el microscopio, como estamos viendo acá, o por lupas, con buenas lupas, con un aumento, por ejemplo, de 4x, y obviamente un instrumental adecuado, porque estamos trabajando con tejidos muy delgados, tejidos que pueden medir menos de 1 milímetro de espesor, entonces vamos a necesitar que nuestras láminas, de estas hojas de bisturí, nuestras láminas, sean microláminas, por ejemplo, y algunas de ellas también tienen la posibilidad de ser plegadas, de ser dobladas y adaptadas a la patología que presente nuestro paciente o a la técnica quirúrgica que queramos hacer. Y por supuesto, que el instrumental de sutura, esta pinza de sutura, de microsutura, tiene que ser delicada, la pinza de mano izquierda también, como para poder trabajar con suturas de 6-0, 7-0 y hasta 8-0, con agujas que pueden medir hasta 8 o 6 milímetros de longitud. Entonces, vamos a comenzar con los dientes, y una de las patologías de las que vamos a hablar son las recesiones gingivales. ¿Y a qué llamamos recesiones gingivales? A la localización del margen gingival apical al límite amelocementario, como estamos viendo en esta foto, como estamos viendo acá. ¿Qué características pueden tener las recesiones gingivales? Pueden ser únicas o pueden presentarse en forma múltiple, ser varias a la vez. Tienen una muy alta prevalencia en la población mundial, pueden presentarse aún en pacientes jóvenes de menos de 20 años y están asociadas a problemas estéticos en algunos de nuestros pacientes, a hipersensibilidad dentaria, a la dificultad de realizar una buena higiene bucal, porque estas zonas, no se da en esta foto, en este paciente, es muy difícil de higienizarla correctamente, y lo que vemos muchas veces es que persiste una inflamación crónica
que lleva a que esta recesión gingival vaya en aumento, vaya progresando. También están asociadas a lesiones cervicales no cariosas o a caries en la superficie radicular, porque la superficie radicular no está preparada para estar expuesta al medio bucal, y tienen un estado progresivo que variará según las características de cada recesión. Hay muchas clasificaciones. La que utilizamos hasta el año 2011 fue la de Miller, que en las cuales había clasificación clase 1, 2, 3 y 4 de Miller. Las clases 1 y 2, las características que tienen es que en ambas clases no hay pérdida de inserción a nivel proximal, y eso nos va a permitir poder hacer un recubrimiento al 100% de nuestra recesión gingival. En cambio, en las clases de 3 y 4 de Miller, hay pérdida ósea a nivel proximal, como estamos viendo en estos esquemas, y la posibilidad de cobertura radicular se ve limitada al 100%, ¿no? De lograr un 100% de cobertura. Cairo, en el año 2011, hace una nueva clasificación y divide en tres tipos esta vez. El tipo 1, que vamos a llamar RT1, en el cual no hay pérdida, hay una recesión gingival, pero no hay pérdida de inserción a nivel proximal. Y tampoco la pieza está rotada, es decir, que no se ve el límite amerocementario ni a mesial ni a distal de esa pieza. En la RT2, la segunda clase, la recesión gingival está asociada a pérdida de inserción a nivel proximal, pero esta pérdida de inserción es menor a la longitud, al tamaño de la recesión, es decir, la distancia entre el límite amerocementario y donde entra la sonda, la profundidad de la bolsa. Y en la RT3, las pérdidas de inserción ya son más importantes y superan el tamaño de la recesión avestibular. Ambas clasificaciones son muy buenas, nos ayudan, pero no son perfectas, porque todavía hay algunas cosas que no están teniendo en cuenta, que pueden afectar el pronóstico de nuestras recesiones gingivales, como ser, por ejemplo, la alineación dentaria. No es lo mismo trabajar en recesiones en dientes alineados que en recesiones en dientes que están en apiñamiento, como estamos viendo ahora. Tampoco tienen en cuenta la posición vestibular de las piezas. Muchas de las piezas que presentan recesiones están completamente posicionadas a vestibular, fuera del arcado o de la contención ósea de nuestros maxilares. Este es un caso importante de vestibulización de las piezas, de recesiones con piezas muy volcadas a vestibular. Este todavía es más impresionante. Fíjense en la vista lateral qué importantes son estas recesiones y cuán a vestibular se han ubicado estas piezas dentarias. Sin embargo, esta recesión que estamos viendo en este paciente, recesiones múltiples importantes en el sector anterior inferior, esta recesión es más fácil de tratar que la que estamos viendo al lado. ¿Por qué es esto? Porque la superficie de la superficie interproximal de nuestras papilas es la que nos va a permitir el desplazamiento de nuestros colgajos para poder hacer la cobertura radicular con nuestras técnicas quirúrgicas, y también nos permite la nutrición de nuestro colgajo cuando lo reposicionamos en forma coronaria. Fíjense qué diferente es la cantidad de nutrición que podemos tener en estas papilas largas que en estas papilas cortas. Entonces, la cantidad de tejido interdentario también es un dato importante a la hora de elegir nuestras técnicas quirúrgicas y, por sobre todas las cosas, estimar la posibilidad de cobertura radicular real que tenemos con nuestro tratamiento. La papila interdentaria, como mencioné anteriormente, es muy importante. En la altura es lo que nos va a permitir el desplazamiento en este sentido, que siempre queremos, obviamente, que sea coronario el desplazamiento, y también, que es muy diferente, ¿no? En la pieza de acá al lado. Qué poquito podemos desplazar el tejido en esta papila tan corta. Entonces, la capacidad de desplazarse está relacionada con la longitud de la papila, y el ancho de la papila es la que nos va a dar el aporte vascular para poder nutrir a nuestro colgajo, como dije anteriormente. Entonces, estos factores que acabamos de mencionar son muy importantes para poder seleccionar nuestra técnica y van a afectar directamente los resultados de nuestra técnica. Es decir, la posibilidad de hacer una cobertura total de nuestros tratamientos de recesiones gingivales.
Entonces es importante nosotros como periodoncistas que cuando vemos a un paciente podamos estimar el potencial biológico de cobertura que tiene nuestra recesión, porque le vamos a proponer un tratamiento y el paciente tiene que entender aproximadamente cuál va a ser el resultado final de ese tratamiento. Son muchos los factores que van a afectar el pronóstico. Acá hay algunos mencionados. Voy a mencionar en particular el espesor del colgajo, que es clave. Ya en el año 1999, el siglo pasado, en los doctores Valdi, Vini Prato, Cortellini, entre otros, estudiaron el colgajo desplazado coronario y la posibilidad de recobertura que tenía según su espesor. Y vieron que hay un valor crítico que es el de 0.8 milímetros. Si un colgajo mide, si el espesor del colgajo que va a cubrir nuestra raíz tiene menos de 0.8 milímetros, el recubrimiento va a ser parcial, no va a ser total. Entonces, el espesor del colgajo está muy relacionado como factor predictivo. El grupo de Francesco Cairo, Cortellini y Tonetti estudiaron la relación o la eficacia de este colgajo desplazado coronario con el uso de injertos y sin el uso de injertos. Y lo que sí vieron es que cuando ese colgajo es delgado, mide menos de 0.8 milímetros, la posibilidad de cobertura radicular aumentaba si colocábamos un injerto de tejido conectivo. Entonces vamos a ver que la elección de injerto o matriz y nuestra técnica es muy, muy importante. Estimar, ver el biotipo, el fenotipo, y ver si utilizamos o no un injerto o una matriz como para poder ser exitosos en nuestros lesiones. Entonces es clave aumentar el espesor del colgajo, de nuestros colgajos. Y el injerto de tejido conectivo que mencioné anteriormente, recientemente, hoy todavía sigue siendo considerado como el gold standard. ¿Por qué es esto? Porque tiene una capacidad de revascularización muy buena, porque puede inducir a la diferenciación de la epitelización de ese colgajo que lo cubre, y porque tiene estabilidad volumétrica a lo largo del tiempo. Vamos a ver que hay diferentes tipos de injertos que podemos tomar de diferentes zonas del paladar. No va a ser lo mismo un injerto de zona de premolares que de zona de molares o de zona de tuberosidad, como estamos viendo acá. Los de la zona de tuberosidad, en recesiones gingivales dentarias no los utilizamos prácticamente porque tienden a a tener problemas estéticos porque son muy proliferativos y logran, a veces dejan volúmenes demasiado grandes, demasiado anchos, que no son agradables estéticamente. Pueden ser estables, pero no estéticamente agradables. Pero en implantes es de gran utilidad. Vamos a ver que los podemos tomar con epitelio y desepitelizarlo, como estamos viendo acá, o lo tomamos directamente desepitelizado, como estamos viendo en esta foto. Un ejemplo nada más de toma de injerto de zona de premolares con la incisión lineal única. Lo que estamos haciendo acá es una incisión y tomar en espesor un injerto de tejido conectivo de la zona de premolares. ¿Qué características va a tener este injerto? Que va a ser un injerto que es más laxo, que puede tener un contenido glandular más aumentado y puede tener también un contenido graso mayor que otras zonas del paladar. Lo que es muy importante al seleccionar esta técnica es que haya un buen espesor del paladar, porque si no, un error bastante frecuente es, por un lado, tomar un injerto muy pequeño, porque el volumen del paladar es muy chico, o el espesor del paladar es muy chico, o dejar un techo de la zona dadora muy delgado que se va a necrosar. Entonces, para elegir esta técnica, sepamos que debemos hacer una buena evaluación del paladar. Si no, tenemos la opción de tomar un injerto epitelizado y desepitelizarlo fuera de la boca, que puede ser solamente de zona de molares, en este caso si llega hasta los premolares porque eran múltiples recesiones que teníamos que tomar. Si lo hacemos desde la zona de hasta la zona de premolares, se nos va a dificultar un poco la desepitelización por las rugas palatinas, pero se puede utilizar sin ningún problema. De hecho, acá estamos viendo que es un injerto de más de 20 milímetros, y cómo se puede desepitelizar y utilizarse. Y fíjense qué características diferentes tiene. Es mucho más fibroso, no va a tener tejido graso, y bueno, eso tiene sus ventajas también, y tiene como desventaja que
es más importante cubrirlo al 100% porque puede tener, si queda muy expuesto, mayor riesgo de necrosis. Y ahora le voy a ceder el podio al doctor Sergio Kahn, con mucho gusto. Ahora sí. Gracias, María Marta. Muchas gracias. A mí me gustaría también agradecer a Microvision y a Botius por la invitación. Es un placer estar acá compartiendo con María Marta de esta sesión de cirugía plástica periodontal. Estoy acá también para los dos libros que Laura habló. Ese es mi libro de sonrisa gingival, una visión multidisciplinaria, que es un otro tópico, y también recubrimiento radicular desafiando conceptos que nosotros publicamos a 2 años junto con la profesora Alejandra Díaz. Y vamos a hablar un poco hoy sobre ¿qué es éxito en implantes? ¿Qué es éxito en implantes? Y no solamente en implantes, pero en dientes. Como María Marta habló, la cirugía plástica periodontal tiene muchas indicaciones. Trabajamos en dientes, en implantes, recesiones gingivales, en recesiones perimplantares, pero con el tiempo, el éxito en implantes no es más solamente oso integración, ¿sí? No se hay éxito sin una estética perimplantar, sin estética de los tejidos perimplantares, con los tejidos blandos, con la estética rosa, de acuerdo con la estética blanca. Entonces, los conceptos cambiaron mucho con el tiempo. Miren este caso, que es un caso de instalación de implantes algunos años atrás, y acá no hay, tiene osointegración, pero no hay estética perimplantar. Tiene la transparencia del tejido, del implante, del titanio, sobre el tejido blando. Y para corrigir o para hacer la cirugía plástica periodontal, como María Marta habló un poco antes, podemos hablar de un checklist. ¿Cuáles son las informaciones importantes para escoger la mejor técnica cirúrgica? Y el primero es fenotipo periodontal. Vamos a hablar un poco más de fenotipo periodontal. Las lesiones cervicales no cariosas. María Marta habló de las clasificaciones de las recesiones gingivales, de la clasificación de Miller y después de la clasificación de Cairo. Las técnicas quirúrgicas pueden también cambiar si vamos a trabajar en una recesión aislada o múltiples recesiones, la cantidad de tejido queratinizado, si está apical o lateral al defecto, el tamaño de las papilas también. María Marta habló que si trabajamos en papilas más grande es muy mejor, y también el posición del diente en el arco. Entonces, son algunas de las informaciones muy importantes para escoger la técnica cirúrgica a ser empleada. Entonces, de acuerdo con todas las clasificaciones, con todas las técnicas cirúrgicas, no podemos nos olvidar que la modificación del fenotipo periodontal nos promueve un resultado más estable a lo largo del tiempo. Y si trabajamos en un fenotipo periodontal grueso,
es mucho mejor do que trabajar en un fenotipo periodontal fino. Y el fenotipo periodontal es una característica muy importante y es fundamental, no solo para el periodoncista, pero cualquier profesional de la odontología que va a hacer la planificación y previsibilidad de cualquier tratamiento quirúrgico, restaurador o ortodóntico. Entonces, acá algunos artículos que nosotros publicamos en la literatura de la influencia del fenotipo periodontal en la implantología y la ortodoncia. Y acá hicimos 20 cirugías, 10 en periodonto fino, 10 en periodonto grueso, para ver si el fenotipo tiene alguna influencia en los resultados finales. Y también si la cantidad de tejido queratinizado va a seguir la anchura o la banda de tejido queratinizado. Pero hoy nosotros sabemos, de acuerdo con la nueva clasificación de la Federación Europea y de la Academia de Periodoncia, Americana de Periodoncia, que trabajamos en dientes e implantes y también con una revisión sistemática de SMIRS de 2014, que los tres parámetros más importantes en fenotipo periodontal son el espesor gingival, el espesor óseo y el banda el anchura de tejido queratinizado. Y hoy no más trabajamos en dos tipos de periodonto, periodonto fino y periodonto grueso, pero trabajamos en tres tipos de periodonto. El periodonto A1, que es fino y festoneado, es periodonto B, plano y grueso, y también un periodonto que tiene componentes que tienen características del periodonto fino y también del periodonto grueso. Entonces, es un artículo y la clasificación de 2008, del 2009, del grupo de Joseph Kahn, donde no más trabajamos en dos tipos de periodonto, pero en tres tipos de periodonto. Y también una revisión más reciente, más actual, que complementa los resultados también con los tres parámetros más importantes. Entonces, los fenotipos periodontal, que es una sugerencia de la Academia Americana y de la Federación Europea, no hablamos más biotipo periodontal, hablamos de biotipo gingival solamente con la encía, pero hoy el término más utilizado es fenotipo periodontal. Y cuando, más una vez, María Marta habló de 0.8, ¿sí? de espesor del tejido, el límite del espesor del tejido, y qué es un fenotipo fino, qué es un fenotipo grueso. Podemos trabajar con una sonda periodontal, si esta sonda es visible por transparencia, un periodonto fino tiene menos de un milímetro y un periodonto grueso tiene más de un milímetro. Y también en relación a la cantidad de tejido queratinizado, es ideal, es un deseo que trabajamos en un tejido con más de 2 milímetros de tejido queratinizado. Es posible, entonces, como está aquí, es recomendable un mínimo de 2 milímetros de tejido queratinizado. 1 milímetro de espesor y 2 milímetros de banda de tejido queratinizado. Los tejidos son completamente diferentes. Trabajar en un tejido grueso es muy bueno. Es un tejido estable, es un tejido resistente a injurias, que tiene una buena estabilidad de la margen gingival. Es completamente diferente de trabajar en un tejido fino, donde tenemos fallas anatómicas como dehiscencias y fenestraciones óseas, o es un tejido más friable, más delicado. Mire este caso clínico. Este es un caso de nuestro curso de cirugía plástica periodontal y un recubrimiento radicular, pero mire el canino.
Y tiene acá, al fin de la cirugía, tiene una fenestración del colgajo. Una fenestración del colgajo. Y al fin de la cicatrización, tiene una recesión gingival. Pero el resultado es peor do que al inicio. No había acá una recesión gingival. Pero nosotros sabemos que trabajamos en un periodonto fino que tiene una decencia ósea y que se va a hacer una fenestración o una perforación en el colgajo. Si no va a tratar, es muy posible que va a tener una complicación estética. Entonces, los tejidos son completamente diferentes y nosotros hoy también trabajamos con una tomografía de ácido cónico. Principalmente una tomografía de ácido cónico con separadores labiales. Miren acá, son tres tomografías completamente diferentes de tres tipos de periodonto, de tres fenotipos periodontales. Fenotipo periodontal fino, mediano o intermediario, fenotipo periodontal grueso. Miren la cantidad de hueso que tiene acá, es completamente diferente de la cantidad de hueso que tiene en periodonto fino. Y acá la técnica quirúrgica, la técnica de tomografía de ácido cónico de Alessandro Januario con uso de separadores labiales para ver el espesor de la encía, el espesor del hueso y la unión cemento-esmalte y la margen gingival. Entonces, con esta técnica es posible ver algunas a situaciones diferentes. También se puede usar las sondas de Giulio Rasperini, pero solamente para el biotipo gingival. No se puede ver con las sondas la cantidad o el espesor óseo. Es una observación muy importante. Una otra situación también importante, no solamente el fenotipo, pero el posicionamiento del diente. A mí me gusta mucho ese artículo donde si tiene un implante instalado en una posición más palatal o más apical y un diseño de implante en plataforma suite y un diseño protético cóncavo o de acuerdo, es posible aumentar el espesor de la mucosa perimplantar. Entonces, no solamente trabajar con los tejidos blandos, pero también trabajar con la posición del implante, el diseño del implante y el diseño protético. Y de acuerdo con María Marta habló ahora, el injerto de tejido conectivo es muy importante. Miren este caso. Este paciente no tiene incisivos laterales. Fue hecho una ortodoncia para abrir los espacios para instalación del implante, una instalación de implante, una colocación de una matriz de colágeno, un biomaterial, un injerto de hueso, y después de una semana. Miren lo que se pasó. Entonces, ¿qué hay acá? Es un tejido fino, fino, y no se cambió. No se cambió el fenotipo periodontal con un injerto de tejido conectivo o con un sustituto. Entonces, es muy importante de cambiar el fenotipo periodontal para tener una situación más estable a lo largo del tiempo. Ese es un artículo que nosotros publicamos en International Journal Periodontal Restorative Dentistry en 2009. Es una 2009, pero es un caso que nosotros hicimos en 2002, casi 20 años atrás. Mire que es una recesión más larga, más profunda, con una absetomía y una obturación retrógrada,
un paciente con una recesión más larga, más profunda, como estás acá, un injerto de tejido conectivo, después una carilla. 6 años después, 6 años después, una bolsa periodontal de más de 10 milímetros, una infección endodóntica. Tuvimos que sacar el diente, una instalación de un implante y después el postoperatorio. Yo sé que tenemos acá cicatriz, que el tejido está más grueso, pero hicimos este caso en 2002, cuando no tenía preocupación en con las incisiones verticales o lo más importante era recubrir totalmente el recubrimiento total de la recesión gingival. Y en 2002 no hablamos de regeneración ósea. Entonces, mire acá la situación ahora este año, 19 años después, 19 años después, mire la estabilidad del tejido blando. Del tejido blando 19 años después, como el injerto de tejido conectivo es muy, muy, muy estable. Entonces, nosotros sabemos que el injerto de tejido conectivo es padrón oro, como está este caso acá, en una recesión en canino post-ortodoncia, después con la técnica quirúrgica, mire el espesor del colgajo, mire la transparencia, es un tejido muy, muy fino y con una técnica de microcirugía, el hecho receptor, la biomodificación, el hecho receptor, vamos a sacar un injerto de tejido conectivo con una técnica de bisturí de doble hoja y con, como si fuese para sacar un cajón, y el injerto de tejido conectivo, tenemos que sacar el epitelio, no se puede elevar el epitelio para la región receptora. Injerto de tejido conectivo en la posición, la sutura del colgajo del injerto con la técnica de microcirugía. Acá, la sutura, el postoperatorio de 7 días, 15 días, 7 días en el palato, el volumen de tejidual de 15 días, postoperatorio. Y miren, el caso clínico inicial y ahora el caso clínico final. La cantidad, una banda de tejido queratinizado, una nueva posición de la línea mucogingival. Entonces, nosotros sabemos que el injerto de tejido conectivo es un padrón oro. Acá en un otro caso muy, muy semejante, con una recesión también profunda, un caso de profesora Alejandra Díaz, mire el injerto de tejido conectivo con la misma técnica, sí, en postoperatorio de 7, 15, 30 días, 4 meses, 5 años de postoperatorio. Entonces, es padrón oro y también estable. Pero tenemos 2 regiones quirúrgicas, más movilidad del lecho, ¿no? Más movilidad para el paciente. Entonces, ¿y ahora? ¿Será que tenemos algunas opciones? Entonces yo voy ahora a pasar para María Marta, que va a seguir con nuestra charla ahora. Y aquí estoy. Bueno, Sergio mostró unos casos maravillosos de fenotipos muy, muy delgados periodontales y la utilización de injertos de tejido conectivo.
vamos a ver que cuando las recesiones gingivales son múltiples, realmente a veces se hace muy complejo poder tomar injertos de tejido conectivo del paladar. Y hoy contamos con una matriz dérmica de con características excelentes, como es la Mucoderm. Es una matriz dérmica porcina de colágeno tipo 1 y 3, que tiene una estructura de colágeno muy homogénea, que tiene estabilidad volumétrica. ¿Eso qué quiere decir? Que si una vez hidratada la colocamos en un tejido y si la comprimimos, podemos hacer el ejercicio cuando hagan workshops, por ejemplo, o si ya la están utilizando, si ustedes la comprimen, van a ver que cuando la sueltan recupera su volumen. Lo mismo pasa en un colgajo, cuando ustedes lo suturan y la comprimen a la matriz, esta recupera su forma y su tamaño y su espesor. Y eso es una característica muy importante a tener en cuenta para las matrices. Es de rápida vascularización y se integra fácilmente porque es muy similar la dermis porcina a la dermis humana y es completamente reabsorbible aproximadamente a los 6 meses. De 6 a 9 meses va a terminar reabsorbiéndose al 100%. Está indicada en cirugía implantológica, ya sea como un injerto de tejido conectivo, como un injerto de tejido blando, quiero decir, en una regeneración ósea guiada. Se puede utilizar también para aumento de fenotipo perimplantario, para incrementar la encía adherida, si hacemos una técnica de injerto libre como lo usamos totalmente expuesta, como si fuese un injerto libre epitelizado, y podemos utilizarlo también en una preservación alveolar. Y en periodoncia, como obviamente vamos a ver a continuación, en el tratamiento de recesiones gingivales, únicas o múltiples. Son muchos los trabajos que avalan el uso de estas matrices y vamos a ver que algunos trabajos la avalan en técnicas de tunelización, como es la técnica de tunelización de desplazamiento coronario modificado del MCAT, como se llama, que es una tunelización desplazada coronaria modificada, y también en el colgajo desplazado coronario. En ambos es igualmente efectiva. Y vamos a ver este caso de este paciente en el cual hice el tratamiento de las recesiones gingivales del lado izquierdo de su boca con dos técnicas diferentes. Ahí podemos observar las recesiones que presenta, recesiones múltiples, bastante parejas, acá de pronto el canino inferior tiene una recesión un poco más marcada. Y en este caso elegí realizar una técnica de colgajo desplazado coronario en el maxilar superior. Ahí vemos cómo la matriz se está hidratando. También utilicé Endogain en este caso. Entonces, una vez levantado el colgajo, hago la preparación radicular, que consiste en una preparación mecánica con un raspaje muy suave de la porción de raíz que estuvo expuesta a la bolsa y expuesta al medio bucal. Luego, la colocación de un Prep Gel, que es un EdTac, que lo que va a hacer es eliminar el barro dentinario y permitir que se haga reinserción de fibras conectivas sobre esa superficie. La matriz, cuando uno la saca del envase, tiene una característica medio acartonada y hay que hidratarla durante unos 5 a 20 minutos. Una vez que se hidrató unos 20 minutos, ya cambia el color y vamos a ver que tiene este color, un color más parecido a esto, y ya adquiere una flexibilidad que permite ser más maleable y poder hasta suturarla. Una vez hidratada puede medir de 1.5 a 1.7 milímetros de espesor, ¿no? Y ahí vemos cómo luego la cortamos, la recortamos, la podemos recortar con tijera o la podemos recortar con una hoja de bisturí nueva. Y van a ver ahora cómo se dobla y qué consistencia bastante similar a la de un tejido conectivo, bastante similar. Entonces ahí está colocado el Endogain, la matriz ubicada en su posición y la sutura ya realizada con suturas suspensorias. Un dato muy importante cuando utilicemos matrices como injertos de tejido conectivo en este tipo de recesiones, de tratamiento de recesiones, es que tratemos de cubrirla, la debemos cubrir al 100% para que no se reabsorba antes de tiempo, para que cumpla realmente su función. En el maxilar inferior realicé una técnica de túnel. Ahí ya está colocado, la preparación radicular ya está hecha, el túnel también, coloqué Endogain, y van a ver cómo esta matriz permite, con una sutura, ir pasándola a través del túnel
hacia este lado y después la pasé a nivel del segundo premolar y luego la última porción la ubiqué debajo para que también cubriera al molar. Y de esta manera, con suturas suspensorias, pude cubrirla otra vez nuevamente al 100%. Y fíjense qué buena integración que tiene esta matriz a al resto de los tejidos, cómo pasa inadvertida, cómo queda como si fuese encía realmente, es encía en realidad, del paciente, y cómo a los 3 meses logró una buena cobertura radicular, con un buen resultado estético, con una técnica de tunelización en el maxilar inferior y con una técnica de desplazamiento coronario en el maxilar superior. Bueno, son muchos los trabajos que han, como mencioné anteriormente, que han estudiado estas matrices. Y uno de ellos, del año 2018, es este trabajo, un estudio clínico randomizado, multicéntrico, que dirigió el doctor Tonetti, por grandes figuras de la periodoncia mundial, y se sacaron varias conclusiones. Lo que se estaba comparando era el uso de injertos de tejido conectivo versus el uso de matrices para la cobertura radicular. Y algunos de los datos importantes que se sacaron es que para cuando estamos en recesiones múltiples adyacentes es muy útil utilizar estas matrices, ya que los beneficios para el paciente, como mencionó anteriormente Sergio, son muy evidentes. Hay menor movilidad y dura menos la cirugía. Aparte de tener menos zonas quirúrgicas o zonas tratadas en la boca, y eso el paciente lo agradece mucho. Y con esta generación de membranas que estuvieron estudiando, porque son las primeras generaciones, el resultado con respecto al injerto de tejido conectivo es un poco inferior. Eso es lo que ellos avalaron. Ahora, este artículo es muy, muy reciente, acaba de salir, y es un artículo prometedor. Es un artículo solamente que reporta 2 casos clínicos, es un case report de 2 casos clínicos. Pero se ve algo que no estuvo mencionado o que no veíamos antes. Es un estudio realizado con Mucoderm, en el cual se hizo el tratamiento de recesiones gingivales en 2 pacientes, y al cabo se los evaluó a los 3 meses, logrando una cobertura parcial en algunos de esos dientes, dejando expuesto 1 milímetro, como estamos viendo acá. Pero ¿qué pasó? 2 años después, esos casos, ambos casos, todas las recesiones de estos 2 pacientes fueron cubiertas al 100%. Es decir, que hubo un fenómeno de creeping, el creeping attachment que veíamos o que mencionábamos antes, sobre todo cuando se hacían injertos libres epitelizados. Entonces, esto es prometedor, veremos si pasa en todos los casos, pero el hecho de que con el tiempo esta matriz pueda hacer un proceso de creeping va a compensar muy bien lo que es algunas falencias que tienen. Y tengamos en cuenta también que las matrices, la primera generación de matrices eran muy delgadas, tenían características que han ido cambiando a lo largo, que han ido modificándose gracias a la investigación que se ha realizado. Bien, y vamos a ver la resolución entonces de casos clínicos con estas matrices de Mucoderm. Y vamos a ver primero el caso de Federico, que es un paciente que tiene recesiones múltiples en varios sectores de la boca. Todas son recesiones RT1, es decir, que no hay pérdida ósea a nivel proximal. Y como la principal vemos que es la recesión del canino, de la pieza número 3. Cuando empezamos a analizar, el límite amelocementario está presente en todas las piezas dentarias. Hay, como dije anteriormente, 4 milímetros de recesión gingival en la pieza número 13. El fenotipo gingival, acá vamos a hablar del fenotipo gingival, es grueso, pero a nivel del canino, en esta porción, se afina bastante. Entonces ya no es lo mismo. Y el ancho de la encía queratinizada, que también mencionaba Sergio, que es muy importante, la distancia que existe entre el límite, la línea mucogingival y la parte apical de la recesión, que debía medir 2 milímetros, acá mide menos de 2 milímetros, está en el límite. Otra cosa importante que tenemos que diagnosticar es
la estructura dentaria. Ya vimos las características de la encía, pero ahora tenemos que ver si el límite amelocementario está presente. Eso hará que la clasificación de esta recesión sea LAC A. Y si existe o no una discrepancia, es decir, si existe una lesión cervical no cariosa, que en este caso la estamos viendo. El hecho de que exista esta recesión, esta lesión cervical no cariosa, aunque el fenotipo sea grueso y hubiera sido también apical, exige que utilicemos un injerto o un sustituto como una matriz dérmica. ¿Por qué? Porque si no, el colgajo, al reposicionarlo en forma coronaria, va a quedar inestable en esta porción y no vamos a lograr una buena cobertura radicular. Por esa razón es que en este caso, en Federico, elegimos hacer una técnica quirúrgica de colgajo desplazado coronario para recesiones múltiples con la utilización de mucoderma. La técnica quirúrgica de este colgajo, que casi todos conocemos, se ha hecho muy famosa, fue presentada en el 2001 por De Santis y Zucchelli, y consiste en tomar una recesión principal, que en general son los caninos, medirla y luego traspolar esta medida más un milímetro a distal y a mesial de esa pieza dentaria. Y luego hacen incisiones oblicuas hasta la recesión siguiente. En el caso de este canino, como el lateral tenía mucha discrepancia, mucha diferencia de altura, lo que decidí hacer es una pseudo recesión en esta zona. ¿Para qué? Para lograr mayor desplazamiento de esta papila, quirúrgica inventada sobre esta papila anatómica. Entonces esto es una pseudo recesión y luego continúan las incisiones oblicuas guiadas por las incisiones primeras que hicimos a mesial y a distal de este canino. Ahí podemos ver cómo quedan las incisiones y en base a estas incisiones vamos a levantar un colgajo de espesor parcial en lo que van a ser nuestras papilas quirúrgicas que vamos a desplazar. Luego en el centro de la recesión va a ser de espesor total, porque queremos el máximo espesor de tejido en esta zona para que no se pueda necrosar. Y por último, vamos a desepitelizar las papilas anatómicas que van a servir de lecho receptor de esta papila quirúrgica cuando hagamos el desplazamiento coronario. Una vez que terminado este caso, con esta técnica, fíjense los resultados a 6 meses, de frente, cómo se logró mantener cubrir casi al 100% la recesión gingival del canino, cómo se mejoró el margen gingival está mucho más parejo, el resultado estético es mucho más satisfactorio de lo que era antes en este paciente. Lo vemos de costado también, fíjense cómo logramos cubrir las recesiones y lograr, sobre todo, es muy importante esa integración de los tejidos y qué buena estética que se logra. Y en este caso, de Florencia, que es una paciente que nos vino a ver por dos motivos, por un motivo estético, pero por un motivo de hipersensibilidad avanzadísima que le dificultaba mucho su alimentación, le dificultaba mucho su vida, en realidad. Entonces, Florencia tenía, vamos a ver a continuación, recesiones gingivales de molar a molar, de 14 a 26. Entonces, en este caso, es muy complicado. Y con pérdidas, aparte de todo, fíjense, con lesiones cervicales no cariosas, por eso también tan avanzada la sensibilidad. Imagínense que en este caso en particular, en todos los sitios debemos realizar un injerto de tejido conectivo, si hiciéramos un injerto de tejido conectivo. Y realmente dejaríamos unas zonas cruentas en el paladar muy, muy avanzadas. Por eso, nuestra opción fue realizarla, esta cobertura radicular, en una sola técnica quirúrgica, trabajar todo el maxilar superior, gracias a la utilización de la matriz de mucoderma. Entonces, yo empiezo en general estas cirugías de maxilar superior del lado derecho, porque soy diestra. Empiezo del lado derecho, levantando, como describí anteriormente, haciendo el colgajo desplazado coronal. La única salvedad cuando uno maneja, hace esta técnica en todo el maxilar superior, es que no se hace incisión entre la papila, entre los incisivos centrales, sino que acá se tuneliza,
sigo trabajando sobre el lado derecho de esta boca, preparando, acondicionando la superficie radicular. Miren qué bien que se ven acá las lesiones cervicales no cariosas. Ahí, una vez hidratada, ubico la matriz y luego realizo las suturas para cubrirlas al 100%. Y recién paso al lado izquierdo y repito la misma secuencia de tratamiento. Y coloco la matriz extendiéndola desde el 21 hasta la pieza 26 y suturo. Imagínense si esta paciente hubiéramos hecho lo mismo tomando injertos del paladar. El tiempo que aumenta, el dolor y el riesgo de que alguna zona del paladar tenga sangrado y demás. Y este es el resultado 2 meses. Hace 2 años que lo operé, pero esta paciente después de la pandemia no la pude citar, desgraciadamente. Pero bueno, vamos a seguirla porque la verdad que es un caso lindo para seguir. Y en implantes también podemos utilizar el mismo tipo de matrices. Y solamente voy a mostrar este caso, que es una pieza 24 que necesita la colocación de implantes, está con provisorios, obviamente se pueden observar, tiene un puente provisorio desde canino hasta el segundo premolar, y vamos a ver con mayor aumento este sector. Fíjense cómo, si bien el fenotipo es grueso, en esta zona, por la presencia de estas bridas, se acorta mucho se afina mucho. Si uno traza la línea mucogingival, fíjense que llega hasta por acá. Qué colapso que tenemos de tejidos duros y blandos en este lugar, y este frenillo que nos está complicando, o esta brida que nos está complicando. Siempre que evaluamos implantes, tenemos que evaluarlo de frente, de perfil, y desde occusal. Y podemos, es muy evidente el colapso que existe en esta zona. Al hacer el estudio con el COMBIN, se podía colocar un implante sin necesidad de regeneración ósea, entonces coloqué el implante en forma guiada, levantando un colgajo más hacia palatino, una incisión en la cresta, pero desplazada más hacia palatino, acá está el implante recién colocado, y entonces solamente, una vez que la tengo hidratada, coloco una matriz de Mucoderm, la recorto para que llegue a cubrir de vestibular, y para que al plegarla pueda ubicarla en la zona del reborde, cubriendo la parte superior del implante. Porque según los estudios de Linkevicius, sabemos que es importante contar con un espesor de mucosa perimplantaria de más de 3 milímetros, o de aproximadamente 3 milímetros. ¿Sí? 3 milímetros o más. Y ahí, otra vez, muy importante hacer la sutura completa para no dejar expuesta y lograr lo que queremos lograr, que es curación por primera intención en esta zona. Y vemos cómo a 0 horas, hasta terminar la cirugía, este caso lo hicimos en la Facultad de Odontología, ahuecaron mucho ese póntico. Fíjense qué generoso el espacio que le dejaron al tejido. Pero cómo 7 días después, la matriz y el tejido se ubicó en ese espacio. Cuando uno le deja el espacio, estos tejidos proliferan, se van hidratando, esta matriz se va hidratando, se va vascularizando, y fíjense cómo fue ubicada, cómo se ubicó en el lugar. Y a los 14 días solamente agregamos un poco más, porque fue exagerado esta remoción de volumen del póntico, pero solamente hasta este nivel, porque obviamente hay un implante recién colocado y no podemos hacer compresión y afectar, que pudiera llegar a afectar la osointegración. El tiempo de modelado de este tejido blando será posterior cuando se haga el destape del implante. Y ahora nuevamente los voy a dejar con Sergio, que va a seguir hablando sobre muchos temas interesantes. Un momento, les dejo de compartir. Ahí está.
Mire este caso. ¿Está bien? ¿Se ve? ¿Sí, María? ¿Está compartiendo la pantalla? Sí, sí. Mire este caso. Es un caso de un fenotipo muy, muy, muy fino. De acuerdo que María Marta habló en inicio de nuestra charla, nosotros hoy trabajamos mucho con las técnicas de microcirugía, ¿sí? Porque con la macrocirugía nosotros tenemos muchas limitaciones. Entonces, debemos trabajar con microcirugía, con microinstrumentos para poder aprovechar de la capacidad de vascularización y para tener los resultados mejores. Entonces, es un caso que también podemos hablar sobre magnificación, ¿sí? Con la técnica de microcirugía en biomodificación de la superficie radicular y acá en el injerto de tejido conectivo. Y mire acá, es al fin de la cirugía, el injerto de tejido conectivo está expuesto. Eso es completamente diferente con el mucoderma. No se puede dejar el mucoderma expuesto. Un injerto de tejido conectivo, si tiene vascularización, nutrición, no va a haber necrosis. Entonces, 7 días de postoperatorio, tienes que tener paciencia. Quien trabaja con tejido blando, tienes que tener paciencia. Cicatrización, postoperatorio, con una única cirugía. Entonces, una diferencia entre el injerto de tejido conectivo y el uso de una matriz 3D colágena de mucoderma es que no se puede dejar la matriz expuesta. Y también las técnicas de cirugía plástica periodontal a lo largo del tiempo están cambiando. María Marta habló muy bueno de tunelización. Esta es la técnica de Scullion con tunelización lateral. Una recesión profunda, mire, post-ortodoncia, la cantidad de tejido queratinizado, no hay tejido queratinizado apical, no se puede traer el colgajo en sentido coronario, el tejido queratinizado está en sentido lateral, y vamos a cerrar al centro. Con el injerto de tejido conectivo, al fin de la cirugía. Y también se puede usar la matriz, el mucoderma, pero no se puede dejar expuesta, el inicial, final. Entonces, es un caso, pero acá no hay, no es una clase 1 de Miller, no es una RT1 de Cairo, es una clase 3, donde se tiene pérdida de hueso interproximal. Y que nosotros sabemos que al fin de la cirugía no va a recubrir 100%. El recubrimiento es parcial. Pero es un caso de múltiples recesiones. Entonces, también una indicación del uso de un mucoderma en caso de muchas recesiones. Es una alternativa para el uso de injerto de tejido conectivo y se puede usar en casos de muchas recesiones donde puedes combinar el injerto de tejido conectivo con mucoderma. Entonces, este es un caso que nosotros usamos el mucoderma, ¿sí? Entonces, de acuerdo con María Marta, con el fabricante, tienes que hidratar de 5 a 20 minutos. Va también ganar un poco más de volumen, ¿sí? Mucoderma tiene una espesor de 1.2 a 1.7 y después de hidratar puedes ganar 25% la hidratación. Y cuando vamos a empezar la cirugía, ya ponemos el mucoderma
en el suero. Y acá tenemos un poco más de espesor. Entonces, vamos a hacer la técnica de tunelización con microhojas, con tunelizadores. Miren acá la pérdida de hueso interproximal, el tunelización, el tejido en el sentido coronario, tiene que desplazar en sentido coronario, biomodificación de la superficie radicular, EDTA, suero endogén, y acá, injerto mucoderme, los centrales, laterales, injerto de tejido conectivo en los caninos. De nuevo, el mucoderme, y vamos con la sutura de otosur, vamos a traer el colgajo en sentido coronario y vamos a mantener la sutura por 14 días. Entonces, con ácido fosfórico, adhesivo, resina flow y la sutura. Y vamos a mantener este colgajo 14 días en el sentido coronario. Y después de la sutura, miren la margen gingival, la unión cemento-esmalte en postoperatorio. Yo sé que no voy a recubrir 100%, porque es una clase 3 de mire, una FT2 de cargo, pero es un resultado un poco más satisfactorio para el paciente. Es un caso de múltiples excepciones. De molares a molares, después de 14 días. Un otro caso también con una matriz, con mucoderme, y con una otra técnica, se puede usar múltiples técnicas. No hay necesidad de usar solamente tunelización o la técnica de Zucchelli para múltiples recesiones. Con el uso de mucoderme, es posible usar algunas técnicas quirúrgicas. Entonces, el preparo, la medición de la recesión, las incisiones oblicuas, los tres tipos de colgajo, parcial, colgajo total, después el colgajo parcial de nuevo, un colgajo mixto, acá el colgajo total, de nuevo el colgajo parcial o dividido. Tienes que testar para ver si el colgajo está sin tensión. Tienes que sacar el epitelio de las papilas quirúrgicas, la biobonificación, va a medir el tamaño del sustituto que necesitas, y acá el mucoderme. Y si vamos a usar un hilo de sutura no reabsorbible, tiene que empezar la sutura por la región del paladar. Y el nudo tiene que estar en la región del paladar para poder sacar el hilo de sutura. Entonces, primero la estabilidad del mucoderme para después traer el colgajo coronario, como tienes la secuencia de las fotos acá, con una sutura suspensoria. Al fin de la sutura, el colgajo estable más coronario. Postoperatorio de 7 días, 15 días, 30, 60 días, después de 12 meses. Entonces, es muy, muy agradable trabajar con una matriz 3D colágena con mucoderme. Es muy versátil. La movilidad del paciente es menor. Trabajamos solamente en una región quirúrgica. Y si trabajamos con las indicaciones perfectas, correctas, los resultados son muy buenos. También, de acuerdo a que María Marta habló a poco, es muy importante también trabajar con los
profesionales y dejar espacio para la formación de los tejidos blandos. Y este es un artículo muy interesante de Oscar González, de restauraciones provisionales inmediatas en el contorno crítico y subcrítico con las características de acuerdo con las regiones vestibular, interproximal y palatal, pero es muy importante dejar espacio para la proliferación de los tejidos. ¿Sí? Entonces, eso es una información interesante. De nuevo, en implantes, el posicionamiento 3D y apical y palatal del implante y una atención de la altura protésica y también un espesor de la mucosa perimplantar de más de 3 milímetros. Entonces, hoy, con el avance de la odontología digital y la búsqueda por técnicas mínimamente invasivas, clínicos periodontistas e implantodoncistas necesitan perfeccionar y conocer mejor los beneficios de la manipulación de tejidos blandos. Y el enfoque de la implantología ha cambiado con el tiempo. Al principio el éxito era osseointegración. Hoy el éxito significa estética de los tejidos periimplantares. Las técnicas quirúrgicas periodontales se han modificado mucho. Es de fundamental importancia la búsqueda por instrumentales de calidad y entrenamiento apropiado para lograr la curva de aprendizaje. María Marta, voy a cerrar mi presentación ahora. Yo creo que nosotros tenemos tiempo para contestar las preguntas. ¿Sí? Si estás de acuerdo, voy a pasar al último, a un caso sobre implantes, ¿sí?, donde vamos a repasar los últimos conceptos que estuviste haciendo, porque todavía nos queda un ratito, si están de acuerdo todos con eso. Entonces, les voy a mostrar este caso de Ángeles, una paciente muy joven, que a los 11 años perdió una pieza en el sector anterior, la pieza número 11, y que no tuvo mucha suerte con el primer odontólogo que la atendió, no le dejó, le dejó un resultado estético muy desagradable, y consultó a un colega que finalmente con una regeneración ósea pudo colocarle un implante en la pieza 11 y hacerle esta prótesis provisoria que estamos viendo en este momento. Por supuesto, como en todos pacientes jóvenes, ahí estamos viendo el volumen, voy a bajar el volumen, pero se ve cómo ella cuando se relaja realmente muestra mucho. Ahora fíjense cómo al sonreír muestra encía, entonces es un caso de una demanda estética muy alta. Yo recibí el caso derivado para mejorar las condiciones de los tejidos blandos. El implante, cuando la recibí a Ángeles, ya estaba colocado, como estamos viendo acá en esta imagen, con una regeneración ósea vestibular con un sustituto de origen, un seno injerto, óseo. Bien. Cuando hacemos el análisis, primero vimos por la sonrisa, es un caso de alta demanda estética, por eso el video. Por otro lado, el análisis intraoral, vamos a ver cómo están presentes los tejidos blandos y qué deberíamos mejorar para lograr una mejor estética en este caso. Por un lado, vemos que hay presencia de cicatrices, como estamos viendo aquí. Entonces, deberíamos mejorar el color y la textura de este tejido blando que sufrió múltiples cirugías. Por otra parte, también, cuando evaluamos la altura de las papilas, vemos que estas papilas mesial y distal del implante recién colocado son papilas que son más cortas. La interincisiva no importa porque la podemos guiar con el 21, pero
realmente tenemos una pérdida de volumen muy importante entre el 11 y el 12. Obviamente esta pieza está tallada porque tiene un póntico. Entonces hay que nivelar la papila distal. También debemos eliminar estas cicatrices que tienen el reborde de todas esas incisiones sobre el reborde para de las múltiples cirugías que sí se hizo. Y cuando hacemos el análisis oclusal, en este caso, podemos desorientarnos un poco, porque si lo miramos rápidamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Que existe un volumen adecuado, aparentemente adecuado, de este reborde. Pero, ¿dónde está ubicado este volumen? Está ubicado muy apicalmente, no a nivel coronario, no a nivel del reborde, que es donde realmente vamos a lograr estética. Y ahí hay una deficiencia de volumen, donde no vamos a poder, si no lo aumentamos, dar eso que nos gusta tanto generar, que es la sensación de que el implante con su emergente y su corona emergen y salen como un diente natural a través de la encía, en este caso de la mucosa perimplantaria. Entonces hay que aumentar el volumen de tejido blando a nivel del reborde. Para cumplir con todos estos requisitos, en una sola técnica quirúrgica, elegí realizar esta técnica, que es una técnica que proponen los doctores Otto Sörg y Mark Hurseller, en la cual se realiza una apertura del implante haciendo un agujero, una apertura del implante ligeramente apalatino. Ahí está ligeramente apalatino. Luego haremos una tunelización sin desprender las papilas, obviamente, y tunelizando las papilas mesial y distal. Y ahí estoy trabajando en la tunelización. Obviamente, en todas las tunelizaciones tenemos que extendernos una pieza más a lo que tenemos que bajar. Entonces acá la tunelización llega hasta mesial del canino y llega hasta el incisivo número 21. Y ahí tenemos cómo, por suerte, no se dañó esta papila, no se cortó la papila en este caso, porque acá está muy complicada esta papila, porque fíjense, si pudiéramos ver a mayor aumento, ahí lo estamos viendo, cómo hay partículas del seno injerto. Esto ocurre mucho cuando nosotros tenemos pacientes derivados con las técnicas de regeneración ósea, a veces sin uso de una matriz o de una membrana, queda esas partículas o sobredimensionando el seno injerto, colocando más cantidades de seno injerto de lo debido, ese seno injerto queda integrado en el tejido blando. Y a nosotros, como periodoncistas, como cirujanos plásticos, nos complica y nos... A mí me enoja. Bueno, sea Sergio, o sea, vos, Sergio, te enoja también, pero no me gusta nada cuando recibo estas partículas ahí de seno injerto, me enoja. Entonces, y me dan trabajo, esa es la realidad. Bien, entonces con mucho trabajo los pude levantar esas dos papilas sin romperlas. Y luego, esta técnica quirúrgica se complementa con un colgajo palatino que va a lograr desplazar esta porción de paladar hacia vestibular, más que hacia vestibular, hacia el reborde, para dejar un volumen suficiente como para poder colocar el injerto en esa porción coronaria que queremos colocar. Entonces, es bastante complejo de entenderla, pero por eso está buena verla en un workshop, por ejemplo, o en una cirugía en vivo, porque son incisiones paralelas e incisiones, acá hay una incisión horizontal que vendría a ser esta, que no tiene que coincidir con la tunelización que se va a hacer a este nivel, no tiene que perforarse, no tiene que romperse acá. Entonces esta incisión solamente se hace para desplazar estos 2 milímetros el tejido y poder que este desplazamiento permita que este opérculo que estaba acá, esa apertura, termine ubicada en esta posición, para poder colocar un injerto en esta zona. El injerto se va a ubicar acá y lo vamos a buscar también un poco en esta porción sobre el reborde. Muy bien, y esto es el desplazamiento que logramos con esta técnica. Vamos a ver de hacerlo, ¿no? Esto es lo que se desliza. Y ahí estamos, el paladar de ángeles, de una vista oclusal, ahí vemos dibujados cómo van a ser nuestras incisiones paralelas, ahí ya están realizadas, la incisión horizontal, que es un poco más profunda, la tunelización más superficial en esta zona, que no tiene que conectarse con la otra, con la incisión de este nivel,
y una vez levantado el colgajo, que se desplaza. Y ahí tomo un injerto de tejido conectivo, utilizo últimamente mucho el injerto de tejido conectivo de espesor total, que lo desepitelizo fuera de boca, y una vez desepitelizado, lo ubico, lo suturo, y vemos cómo hasta la mitad de ese reborde hemos logrado ubicarlo bien en esta zona, que es la zona crítica que queremos aumentar el volumen. Y ahí empezamos con la parte de la sutura. Pero antes de eso, mi colega trajo el póntico y empezó a probar el pilar antes de que yo terminara de suturar el paladar. Entonces fue adaptando el pilar, customizándolo, teniendo en cuenta los criterios que explicaba recién Sergio, ¿no? Del área crítica y el área subcrítica, que tiene que ser cóncava para permitir que los tejidos blandos, darle espacio a los tejidos blandos para que se vayan ubicando en esa zona y curando alrededor de este. Ahí vemos muy bien la forma cóncava de la zona subcrítica. Y ahí ya está vestibular suturado y el póntico ya rebastado y cementado. Y ahora vamos a ver la sutura del paladar. Vemos que estéticamente está bastante bien. Y ahí vemos la sutura del paladar, cómo se ve el desplazamiento. Fíjense en esta arruga. Fíjense que va por acá y en realidad, en vez de seguir en esta zona, está suturada en este nivel. Y acá vemos, luego de 10 días, cómo la arruga queda desplazada. Ese es el desplazamiento que logramos con esta técnica. 30 días después, vi cuando hice el control de Ángeles que este triángulo, esta tronera, era demasiado estrecha. Entonces hablé con mi colega y le pedí que por favor la abriera para permitir que el tejido blando, que este injerto que habíamos colocado en esta zona, pudiera desarrollarse en esta tronera. Entonces eso es lo que realizó. Ahí lo vemos. Abrir la tronera. Y como dijo Sergio, hay que tener paciencia, hay que ser paciente, hay que dejar que los tejidos maduren, hay que darles el espacio, y cuando uno les da el espacio y hay un injerto debajo, o hay una matriz, el tejido blando se va a ir ubicando en la posición que deseamos que se ubique. Tiempo, no hay que acelerar esos tiempos. Entonces, 3 meses después, fíjense cómo se va ubicando ese tejido espontáneamente en la zona, y cómo 4 meses después ya está todavía en mejores condiciones. Acá también hubo que mejorar un poco la tronera en esta zona. De ese primer provisorio, mejorarlo. Y fíjese cómo 10 meses después está ese resultado que logramos. Donde tenemos mejoras en el color y en la textura. Pudimos nivelar las papilas. Fíjense, están casi, casi al mismo nivel. Eliminamos la cicatriz gracias a los injertos, se trasluce apenas un poco del seno injerto acá. Eso es, estoy dando un dato que a veces pasa inadvertido, pero sí se ve un poquito de seno injerto acá. Y aumentamos el reborde, el volumen a nivel del reborde, dando esa sensación que queríamos de que la corona emerge como un diente natural, la corona del implante. Y ahí lo vemos a vestibular, cómo el volumen mejoró, y esta es la parte importante, al remover el pilar, cómo tenemos acá ese volumen, ya no solamente a nivel apical, sino a nivel coronario, en el tercio coronario, que es lo que nos afecta directamente el resultado estético de nuestro caso. Y otra cosa importante que habíamos mencionado con los estudios de Linkevicius, la importancia de que el tamaño de la altura de la mucosa perimplantaria a nivel crestal sea de 3 milímetros, al menos de 3 milímetros, porque está comprobado que eso da mayor estabilidad al tejido óseo perimplantario. Hay menos pérdida a nivel crestal de ese tejido perimplantario. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que logramos? Gracias a esta técnica quirúrgica, fíjense, el aumento de volumen por el injerto, el aumento de la mucosa perimplantaria a nivel vestibular y sobre el reborde,
la generación de papilas en esa zona, gracias a los injertos y gracias al espacio que los provisionales dejaron para que ese tejido se desarrollara y al tiempo, 10 meses pasando. Y así es como, partiendo de esta situación inicial, terminamos en esta situación final. Ahí está. Y la sonrisa de Ángeles, que ahora sí puede sonreír nuevamente, plenamente. Esta es la situación en la que había llegado a mi colega. Entonces, de esta manera, queremos darle las gracias nuevamente por su invitación y dejamos abierta la puerta. Dejamos abierta para el panel para que hagan las preguntas que les parezcan pertinentes hacer. Dejo de compartir la pantalla. Bueno, no más que felicitaciones para ambos. Qué exposición tan clara, tan bien preparada y con tanto fundamento académico y científico. Tengo una pregunta para los dos. Veo que en su exposición hablan mucho de la microcirugía. ¿Cuánto llevan trabajando ustedes con la magnificación? Y pues es obvio que los resultados son superiores, pero ¿pudieron adaptarse para esa persona, ese periodoncista que no ha tenido la oportunidad de hacer magnificación y microcirugía? ¿Cómo sería su experiencia? Yo me voy a tomar el atrevimiento de empezar porque voy a hablar de un colega tuyo, Sergio Kahn. En 2009 tuve el honor de hacer el curso con Glesio Vaz de Campos en Yundaí, si no me equivoco, sigue estando en Yundaí, es así, en San Pablo, y fue un quiebre en mi ejercicio profesional. La primera microcirugía que hice después de volver, yo tenía experiencia por mi tesis de doctorado en trabajar con magnificación, pero con cortes histológicos, no operar con magnificación. Entonces el hecho de hacer el enfoque con los binoculares era algo que ya tenía incorporado, pero mi primera sensación al mirar era así, y miraba debajo si estaba moviendo las manos o no las estaba moviendo en el curso. Pero bueno, ese curso me abrió la cabeza, y la primera cirugía que hice, siguiendo los pasos de las técnicas microquirúrgicas de Glesio, realmente, y no exagero, me emocioné, porque al controlar al paciente a los 4 días, era el equivalente a unos 7 u 8 días de una macrocirugía. Entonces realmente me di cuenta que es un camino de vida la magnificación, que lo que estamos haciendo realmente es asistir a la biología, ayudar a que los tejidos curen, porque los tratamos con mucha delicadeza, con incisiones nítidas, sin maltratarnos, y sobre todo con muy buenas suturas que permiten que se revascularicen estos tejidos. Y la curación, la biología hace todo. Nosotros le estamos facilitando a la biología ese mecanismo. Doctor. Sí, yo trabajo con microcirugía desde 2001. Mi primer curso también fue en 2001. Son 20 años de microcirugía. Es una otra odontología, es una otra periodoncia. Pero para mí no hay posibilidad de comprar un microscopio hoy y trabajar hoy. Tienes que pasar por un entrenamiento, por una curva de aprendizaje. Es muy importante. Porque es una otra situación, es un otro, María Mata, es un otro paradigma. Tiene que entrenar también su equipo de trabajo, sus asistentes. Entonces, pero cuando vas a ver la cicatrización postoperatoria, el resultado de cicatrización postoperatoria después de eso, y va a sacar hilo de sutura, la sutura con 5, 6 días, es una otra situación.
Yo no sé si hay tiempo y si puedo compartir solamente un caso clínico para... No sé si tengo tiempo, sí. Laura. Buenísimo. Si comparte. Un minuto solo para... ¿Dónde estás? ¿Está bien? ¿No? Sí. Sí, señores. Sí. Acá está. María Marta, yo saqué este caso clínico de nuestra presentación porque yo no sabía si teníamos tiempo, pero es como los tejidos se cambian durante la cicatrización. Mira, este es un caso clínico que yo hice con microcirugía. Es la cicatrización con 3, 4, 6, 9 días. Después que yo saqué la sutura y la modificación del tejido. Después con 11, 13, 15, 18, 21. Con cómo los tejidos cicatrizan y lo más importante es que se puede... Si puede dejar, si tiene nutrición, puede dejar el injerto expuesto y se puede sacar la sutura con 5 o 6 días. Entonces, es una otra odontología, la microcirugía. Otra forma de hacer las cosas. Qué bonitos casos. Bueno, acá tenemos otras preguntas también que nos hacen nuestros asistentes. Y dice, ¿puede la doctora María Marta compartirnos un poco del detalle de la sutura suspensoria, por favor? Sí, cómo no. La sutura suspensoria que utiliza es una sutura que comienza, se elige mesialo distal de esa papila que se va a reposicionar en forma coronaria, se empieza desde epitelio conectivo, de ese colgajo que levantamos, atravesamos la papila y salimos, la papila real, y salimos por palatino. De ahí no atravesamos ningún otro tejido y con la cola de la aguja pasamos hacia el lado opuesto. Si empezamos por mesial atravesamos la papila, por distal no la atravesamos, la pasamos desde la cola a la aguja, en sentido converso, aquí inverso, salimos y volvemos a incidir nuestro colgajo de epitelio a conectivo. Eso es muy importante. Nuestro primer impulso por las suturas simples es hacer conectivo epitelio cuando uno vuelve a pasar. Tenemos que hacer al revés, desprogramarnos y hacer epitelio conectivo. Volver a pasar la papila ahora sin incidir ni en mesial ni en distal, con la cola, y entonces quedan doble hilo a nivel palatino, y realmente salimos de vuelta debajo del punto de contacto y suturamos el nudo. Eso lo que permite al suturarlo es que el colgajo haga esto, se levante y quede fija gracias a esa sutura en la primera papila. Entonces, se pueden hacer múltiples, muchas veces en una misma recesión empezamos una sutura múltiple suspensoria en mesial, hacemos la vuelta y luego hacemos otra distal, porque los puntos en donde cerramos el punto son puntos que lo que permiten, y es muy importante en estas técnicas quirúrgicas, que el colgajo quede bien adaptado, que cuando uno termina la cirugía no haya sangrado a través de ese colgajo sobre la superficie radicular. Entonces estas suturas suspensorias son muy útiles en los colgajos desplazados como para poder darle estabilidad a esos coágulos que van a quedar debajo, que tienen que ser lo más delgados posibles debajo de nuestro colgajo. Listo, yo creo que nos quedó clarísimo. Estaba para el doctor Sergio y las voy
intercalando. Dice, doctor Sergio, en su caso, se veía una parte de la mucoderma expuesta. ¿En qué porcentaje es permitido dejarla así? Y esa es una pregunta que nos hicieron varias veces y era cuándo la podía dejar expuesta, cuándo no, y si podían usar la mucoderm como injerto de tejido libre, gingival libre. Es mejor no dejar expuesto. Tienes que cubrir totalmente el mucoderm. Esa es la indicación del fabricante. Yo cuando uso, yo procuro cubrir totalmente el mucoderm con los colgados. Yo no sé, María Marta, ¿qué quieres hablar sobre eso? Exactamente lo mismo cuando hacemos un recubrimiento radicular, cuando lo estamos usando como un injerto de tejido conectivo subepitelial, ¿no? Ahí lo debemos cubrir al 100% y no como coincido con Sergio, que hay algunos casos con injerto de tejido conectivo que uno puede dejar un 10 o un 20% expuesto de tejido conectivo y que se va a epitelizar y que no va a haber problema. La matriz no. Pero hay una forma de utilizar las matrices como injerto libre epitelizado como para profundizar vestíbulos, como si fuera logrando curación por segunda intención. Y ahí sí se deja totalmente expuesto. Pero es otro objetivo quirúrgico, no es otro objetivo de la técnica, es otra técnica, en realidad. Es la única condición, la única situación en la cual se puede dejar expuesta la matriz de mucoderm. O cualquier otra, estas matrices dérmicas, o cualquier marca. Listo, que tenemos varias preguntas. Dice, ¿qué beneficios tiene la mucoderm sobre una matriz alogénica? El aloderm se refiere, ¿no? Exactamente. Múltiples, desde la forma de curar el riesgo de infección, el resultado estético, la integración estética de estas matrices es muy superior. Vieron los resultados, cómo realmente pasa inadvertido, parece un tejido conectivo realmente al 100%. No utilizo a las matrices dérmicas humanas. No. No sé, Sergio, qué opinas. No, en Brasil es prohibido usar material humano de fuera de Brasil. No, y es prohibido aloderm en Brasil. Y no hay necesidad de usar. Si tienes una matriz, un mucoderm, una matriz 3D colágena, no hay necesidad de usar aloderm. Y también tú habló muy bien la posibilidad de una infección también. Entonces, no veo necesidad alguna de usar. Bueno, acá tenemos otra y dice, ¿en los fenotipos gingivales muy delgados tienen preferencia por tejido conectivo o mucoderm? ¿Quieres contestar primero? Sí, bueno, está bien. Sí, en realidad hay, si no tenemos algo de encía queratinizada, como mostraba Sergio, apical a la recesión, lo indicado, y queremos hacer cobertura radicular, hay que ver el objetivo. Si queremos hacer aumento de fenotipo, podemos utilizarlo igualmente. Pero si queremos lograr cobertura radicular, máxima cobertura radicular, en esos casos en que no hay encía queratinizada apical a la recesión, debemos utilizar un injerto de tejido conectivo. Ahora, si nuestro objetivo es aumentar el fenotipo, podemos utilizar una matriz. Bien. La cuestión es, si quieres aumentar el espesor o el banda de tejido queratinizado. Si es el espesor, puedes usar. Pero si es el banda de tejido queratinizado, tienes que tener un mínimo de 1 milímetro de tejido queratinizado para inducir la proliferación de las células. Si no, no hay posibilidad de usar. Listo. La última ya los dejo. La última dice, se me perdió aquí. ¿Ha encontrado alguna diferencia significativa al usar mucoderm con o sin endogame? Sí.
¿Quién responde, Sergio? Siempre empieza María Marta, entonces. Los hombres primero. No, yo creo que son situaciones diferentes, porque y los productos son diferentes y las indicaciones también. Entonces, pero en mi clínica, yo no veo mucha diferencia en si voy a usar a Mucoderm con o sin. Pero yo uso en mi protocolo, porque yo quiero hacer una limpieza de la superficie radicular con EDTA, remover el SMILEY y después usar el endogen, la matriz derivada de esmalte, amelogenina, para mejorar la cicatrización. Hoy es una indicación. Y usar el Mucoderm para cambiar el fenotipo periodontal. Entonces, si yo puedo, yo uso los tres. EDTA, que es un requisito del fabricante, usa antes de endogain, el endogain y también el Mucoderm. Mi respuesta es lo mismo, porque mi protocolo coloco casi siempre endogain. Tiene que ser un caso muy favorable, muy sencillo, que realmente donde no va a haber mucha diferencia clínica entre el uso y no uso de endogain. El endogain promueve toda estimula la formación de neocapilares, por eso mejora la curación, de osteoblastos, de todo, de tenosinoblastos. Entonces, sobre todo en los casos más desafiantes, nos ayuda, nos asiste. Tenemos que hacer todo muy bien para que en los casos más difíciles nos salga de resultados exitosos. Y es un requisito, sí. Y lo tengo, como dice Sergio, en el protocolo. El uso de ETAC para el condicionamiento de la superficie radicular. El uso de endogain como un agente biológico que va a mejorar la curación. Y el uso de la matriz o el uso de injerto de tejido conectivo. Bueno, yo quiero darle las gracias a los dos, porque ha sido una magnífica presentación. Tienen unos casos muy bonitos, las explicaciones fueron muy claras. Gracias por haber preparado esto para nosotros, para nuestro Bone & Tissue en Colombia. Gracias por la disposición. Sé que allá ustedes tienen 2 horas más, pero muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación en el Bone & Tissue Day de Colombia. Aquí bienvenido siempre, Juan. Sí, la verdad es que es un gusto encontrarse uno con profesionales de la talla de ustedes que transmiten tan fácil sus conocimientos y que hacen tan agradable una charla como la que tuvimos hoy. No en vano tuvimos esa suerte de cerrar con ustedes. Nuestros conferencistas del mes fueron fantásticos y ustedes no hacen sino enaltecer este gran evento del Bone & Tissue Days para Colombia. Nos sentimos muy orgullosos cerrando hoy. Créanme que de corazón les digo, es una lástima no tenerlos aquí, que la pandemia nos haya quitado esa fortuna de estar piel a piel, cara a cara, compartiendo con mis colegas aquí en Colombia y bueno, y con ustedes. Sobra decirles que estamos a sus órdenes y gratamente agradecidos. Y esta es su casa, Colombia es su casa. Estamos para recibirlos con los brazos abiertos y con nuestra mejor disposición. Muchas gracias por tus lindas palabras. La verdad que el honor es nuestro. Y gracias, Sergio, por tu disposición. Yo les agradezco porque me han ayudado a entrar en contacto con Sergio, que es una persona muy, muy agradable, a la que admiraba mucho, admiro mucho, y ahora conocerlo, la verdad que es, yo soy la agradecida de este espacio. Gracias, gracias por las palabras, Laura. Y un placer, María Marta, hablar contigo. Fue muy bueno, un placer muy, muy fácil para mí, que yo no hablo español, y muy, un placer. Muchas gracias.
Estamos juntos en sábado de nuevo con un webinar de la Sociedad Brasileña de Periodoncia y es un placer estar juntos. Y Juan, quizá en septiembre pueda estar juntos en Colombia. Gracias. Ojalá que sí, doctor. Claro que sí, aquí nos veremos. A todos nuevamente, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros estos cuatro jueves de grandes conferencistas y de grandes charlas. Muchas gracias. No nos queda más sino darnos un abrazo y esperar que todo este tema de la pandemia pase para el bien de todos ustedes, de sus familias y de nuestra comunidad que tanto necesita un respiro y una tranquilidad. Dios los cuide y Dios los bendiga. Un abrazo para todos y gracias a Botis y a Macrovision por habernos dado esta oportunidad de estar aquí en estos cuatro jueves. Gracias, buenas noches para todos. Adiós. Adiós. Adiós.